estaremos más tiempo en casa durante el año escolar, hagamos un uso más eficiente de la energía. Aprovecha al máximo la luz natural y apaga los bombillos que no utilices. Solo deja encendidos los dispositivos electrónicos para las clases. Evita abrir y cerrar con frecuencia la nevera. Un año escolar con energía depende de todos. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. ¡Ey! Esta es la camisa que yo uso para cenar. Esta es la camisa que yo uso para cenar. Esta es la camisa. Esta es la camisa. Esta es la camisa. Esta es la camisa. Me pegué. Esta es la camisa. Esta es la camisa. Esta es la camisa. La camisa. Y como debe ser, bienvenidos sean todos, no es por azarar que llegue gracias a Embarque Los Hidalgo. Embarque Los Hidalgo, como debe ser, caja, tanque, compra, lo que usted quiere enviar desde allá, puede hacerlo por Embarque Los Hidalgo. Lo Embarque Los Hidalgo, yo se lo recomiendo, gente seria y cumplidora, Embarque Los Hidalgo, como dice, y sonido, audio, sonido, micrófono, Someco América, para todo tipo de audio de calidad, Someco América. Yo se los recomiendo como corresponde. Oigan esto, si usted tiene problemas de ronquido, ronca alguien en tu familia, ronca tú, te recomiendo Osuna Ronquido Solution, Osuna Ronquido Solution. ¿No le suena a usted ese apellido? Es mi hermano. Como debe ser. Osuna Ronquido Solution. Si tienes un aparato para los ronquidos, te damos mantenimiento. Si te faltan los accesorios, te damos los accesorios. Si te necesitas mascarilla, te vendemos la mascarilla. Mantenimiento, te damos el mantenimiento. Seguimiento, te damos el seguimiento. Un estudio para saber si tú roncas o por qué roncas, también te hacemos el estudio en Osuna Ronquido Solución. Osuna Ronquido Solución. Llama al 849, espérense que todavía no me lo sé, 849-271-6460. 849-271-6460. Osuna Ronquido Solution. Hay fuego, hay candela. Te tengo datos que poca gente tiene del día de la lotería. Datos del lío de la lotería. Que el sorteo y después se descubrió que la muchacha estaba truqueando. Tenemos datos, lamentablemente, de lo que ha pasado con Albert Pujols. Tenemos datos. Tenemos ahí un video que poca gente lo tiene, de un like que hizo la pomposa con el lío de la perversión de la pomposa. Tenemos ahí ese video. Tenemos un video de un gay que ganó un pleito de boxeo como nadie se imaginó que iba a ganar. Lo ganó. Tenemos muchas cosas para todos ustedes. Vamos a arrancar inmediatamente, lamentablemente, con la información sobre Albert Pujols. Veamos. Ahí lo veo. Lamentablemente, Albert Pujols fue dejado libre por los angelinos de Anaheim, desafortunadamente, en un contrato millonario de 240 millones. Ya le quedaba solamente este año, pero ¿qué pasa? Que un dato que alguna gente quizá no sabe, eso es un negocio. Lamentablemente, Albert no estaba en los últimos años quizá dando los números necesarios. Claro, nosotros en términos sentimentales queríamos que Albert estuviera ahí, le quedaba esta temporada, queríamos que alcanzara el récord de los 700 millones para que desplazara del cuarto lugar o alcanzara el cuarto lugar a Alex Rodríguez. No se pudo. El hombre tenía un promedio este año de 198 apenas. Apenas va un mes de temporada, pero la temporada pasada no fue de maravilla. Aparte de eso, tenía mucho tiempo, él había ganado MVP, había ganado bate de plata, había ganado uno que otro título, pero no con el equipo. Últimamente con el equipo no estaba ganando nada y el rendimiento no era lo suficiente. Lamentablemente, es un negocio que se rige por número, rendimiento y número. Es una pena, ojalá y encuentre otro equipo. Nuestro Albert Pujols, buena gente, el tipo muy creyente de Dios, muy solidario, tiene una fundación, ayuda a mucha gente, pero es una pena. Esto es un negocio. Vamos a ver lo que expresó sobre
la dejada libre de Albert Pujol, que no fue de la mejor manera. Eso es muy cierto. Edwin Encarnación, adelante. Bueno, Edwin Encarnación se expresa diciendo que fue eso, no fue de la mejor manera, que debieron hacerlo de otra manera. Ustedes saben que ahora mismo Edwin Encarnación, que es muy buen amigo de Albert Pujol, no consiguió contrato este año. Hasta la fecha no ha conseguido contrato. Lamentablemente, el bateador designado es más difícil ahora con los cambios en la Major League Baseball. Y bueno, lamentablemente, qué pena. Vamos una vez con el video de la pomposa que responde a críticas que le han hecho porque ella era la comadre, es la comadre de la perversa, la comadre de la perversa. Aquí yo hablando de estos temas, señores, porque estoy besante, porque me preocupo tanto por su formación, hablando de la pomposa. No se puede, banana. Pero esto es lo que da view. No se puede. Pero eso es lo que a ustedes les gusta. Vamos a ver el video de la pomposa. Esto a mí no me interesa porque al final la perversa va a hacer lo que ella quiere. La perversa no la controla a nadie. No tengo que meterme en eso, señores. ¿Cuándo usted me ha visto a mí subiendo algo referente a la perversa? Y la perversa y yo prácticamente después del lío que ella hizo, porque yo no estaba con la perversa antes de, después del último lío que ella hizo, era que la perversa estaba conmigo. Porque me dio mucha pena, o sea, sentí que era una niña que estaba a falta de amor. Que no tenía una familia que pueda decir, déjame de cuando yo salga de un show, irme para mi casa. O sea, no se sentía, no sentía ese amor, ese cariño familiar. Y por eso se iba para los parties, se iba para la calle, se iba a trucha. Y por eso yo le decía mejor, ven para mi casa. ¿Me entienden? Yo no tengo que venir a decirle a la perversa lo que ella tiene que hacer en, con su relación. Su relación es de ella, señores. Si ella quiere que la maten, que la maten. Yo no tengo que ver con esa vaina. Si ella fue a la fiscalía, le puso su querella al meloso, le encontraron golpes viejos, golpes nuevos, y lo soltaron por problemas de todo el mundo. ¿Qué tengo que yo que hacer? Yo tengo dos hijos, que a mí no me dan problema. El que me conoce sabe que yo nunca le he dado un mal consejo a una persona. Todas mis amistades se me sientan en mi oficina para que nosotros hablemos, porque yo soy una persona que yo sé dar consejos, que yo sé ayudar a las personas. ¿Cómo tú crees que yo voy a poner a la perversa a hacer una cosa mal? Dígame, si la primera burla se la hacen en la cabina. Yo no tengo que ver con la cosa de la perversa. A la perversa yo le digo, está bien, dale para mi casa cuando ella me llama. ¿Por qué? Porque para yo verla en la calle, de teteo en teteo y haciendo un tro de show y dejándose grabar de todo el mundo, pues yo le digo, ven para mi casa. Entonces ya por eso yo tengo que estar mal influenciando a la perversa. La perversa no se lleva de nadie. La perversa no se lleva de nadie. Su equipo de trabajo sabe que lo único que yo he hecho es hacerle un favor a la perversa, atrás de nada, porque yo no le digo a la perversa ni siquiera que me suba a su página. Yo no le digo a la perversa, perversa, ven, vamos a hacer un video. Yo no le digo nada a la perversa, de hecho, yo estoy grabándome y cuando ella sale en el fondo, yo quito el video para que no se escuche que anda conmigo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el comentario está fuera de lugar? Si puede pasar. Puede pasar, señores. Porque la perversa no está clara. Ustedes tienen una conversación con la perversa en la cabina y ustedes mismos se dan cuenta que la perversa no está clara. Ya lo vieron, ahí la vieron los famosos, se desahogó y dio su versión sobre los hechos, sobre lo que está pasando. Señores, vamos ahora a ver este pleito que se cuadró en la calle por coro, un dinero que le ofrecieron a un gay para que cruzara guantes de manera informal en la calle con otro joven, un joven heterosexual. Y el gay dijo, vamos a darle, le dio al tipo. Vamos a ver el pleito entre el gay y el hetero. Gay contra hetero. Homosexual contra hetero. Dale ahí. Coge el tiempo, espérate.
que pasó? Ahí lo vieron, lo salció. Ahora es que el pájaro, el gay, pelea desorganizado, se le entró desorganizado. Y el pobre muchacho dice que encuadre de academia, dice que no, es pelea callejera y se lo comió vivo. Señores, vamos a ver lo que hizo un caballero para oponerse a una boda aquí. Para oponerse a una boda, lo que hizo este sinvergüenza. Dele. Así fue. Uno tiró al aire de que para oponerse a una boda, para que la boda no se celebrara. Según dicen, después aclaro que dicen que eso es embuste, que eso no fue así. Pero así fue que apareció en la prensa. Hermano, usted arriesga la vida de gente que estaba ahí. Usted arriesgó la vida de gente que a lo mejor no estaba tampoco ahí. Usted arriesga la vida inventando de esa manera, irresponsable, charlatán. Debes someterte a la justicia y pagar por la justicia. ¿Cómo debe ser? Pagar por tus hechos, charlatanazo, si fue así. Lamentablemente, usted sabe lo que pasó con unos jóvenes que tenían un dinero grande, un dinero, un millón, como 1,200,000, andaban los tres jóvenes con ese dinero. La policía lo agarró y todos estos cuartos, ¿de dónde es? Se lo llevaron, lo apresaron, los muchachos nadie habla, de hablar, de hablar, de hablar, de hablar. Veamos lo que pasó con los jóvenes. Del el paso. Así fue. Los jóvenes demostraron que se habían sacado ese dinero, ¿no? Un premio, lotería, que yo, ojalá no sea lo de, con el 13 de la lotería, con el lío de la lotería. Porque dime tú, que por cierto, también le tenemos una parodia que hizo un joven muy chula sobre la situación de la lotería. Pero lo vamos a ver ahorita. Ahora vamos a hablar, señores, lo de John Berry y sus zapatos, la versión de John Berry de por qué no usa media, que le hicimos esa pregunta por primera vez en Mañanero cuando estábamos en Cacú y él dio su respuesta, pero ahora él vuelve y reivindica su respuesta, relanza su respuesta de otra manera. Veamos el pequeño video de John Berry donde él ahora no aparece y nada más ve a un señor con unas medias extrañas. Adelante, el video de John Berry. Las medias y el tatuaje. Dale. Yo estoy en favor de la lucha en contra de la revolución. No use media. Lo que se ha llevado los cuartos de este país tienen media puesta. No use media. Dile no a la. Vamos ahora a ver el lío de la lotería. En orden, vamos a ver el lío de la lotería porque tenemos varios videos detalles de la lotería. Lo primero, vamos a ver el sorteo. ¿Cómo fue que estalló esto? Que estalló el escándalo de lo que está pasando en la lotería. Veamos primero el video que primero circuló por las redes del sorteo donde la joven anuncia el premio. ¡Uy! Echa la mano el no vidente dice que le pasa el bolo. Adelante ese video primero. Correcta. Mostramos las manos en el globo A. Mostradas están con toda claridad. De inmediato procedemos a abrir este globo. Introducimos la mano derecha y removemos los bolos que participan para el primer premio. Bolos numerados desde el 00 al 99. Removidos ya están, mostramos las manos en este globo, introducimos la mano derecha de inmediato y extraemos el primer premio de este sorteo de la noche de tu Lotería Nacional. Corresponde al número 13. 1, 3, número 13. Para el primer premio de. Inmediato, señoras y señores, vamos al globo B porque ahora extraemos el segundo premio de este sorteo de la noche. Mostramos las manos en el globo B, mostradas están con toda claridad. Procedemos a abrir este globo, introducimos la mano derecha, por favor. Vamos a remover los bolos que participan para el segundo premio. Bolos también numerados desde el 00 al 99.
removidos ya están. Mostramos las manos en este globo. Manos presentadas, introducimos la mano derecha y de inmediato vamos. Vamos a extraer el segundo premio, gracias. Se lo muestro en pantalla. Corresponde al número 69. 69, número 69 para el segundo premio. Ahí lo vieron, ahí lo vieron. Ahora vamos a ver el video de la rueda de prensa donde da detalle a la lotería de quién está preso ahora, a quién, quiénes están involucrados y demás. Veamos ahora ese video de la rueda de prensa del administrador general de la Lotería Nacional. Veamos. Se nos envió el 24 de agosto a esta institución y la encomienda del presidente de ese día fue: necesito que la Lotería Nacional Dominicana ponga en blanco y negro todos sus procesos. Nosotros recibimos ayer una denuncia de que el sorteo del sábado debía ser investigado. De inmediato paramos todas las operaciones y nos concentramos en revisar lo sucedido. Y efectivamente hay indicios que deben ser investigados y hoy ya tuvimos un encuentro con la Procuradora General de la República donde le presentamos una solicitud formal para investigar a todos los actores de ese sorteo realizado el día sábado. Es importante destacar que estas querellas se vienen presentando sin ningún tipo de respuesta por más de 6, 7 y 8 años. Y hoy estamos procediendo a suspender de manera inmediata todos los empleados que interactuaron en esa cadena. Se estaba dando una especie de mafia estructurada con un equipo que operaba fuera y un equipo que aparentemente también operaba dentro. Ahí lo vimos. Ahora vamos a ver una parodia que hizo un joven de esa situación. Veamos la parodia que hizo el TikTok. Entonces puede ir a ver de lo que pasó con el sorteo de la lotería. Veamos esta parodia. Adelante. Desde el 00 al 99. Removidos ya están. Mostramos las manos en este globo. Introducimos la mano derecha de inmediato y extraemos el primer premio de este sorteo de la noche de tu Lotería Nacional. Corresponde al número 13. 1, 3, número 13. Para el primer premio. Ahí lo vieron. Ahí lo vieron. Es a todos que le sacamos de una vez en caliente, de una vez. Señores, ahora quiero para finalizar que vea un video de las cosas de las mujeres, lo que pasa con las mujeres, cómo lo difícil que es lidiar con las mujeres, lo gancho que le tiran a uno las mujeres, cómo hacen las mujeres a uno complicarse a las cosas de las mujeres. Vamos a verlo eso, pero antes de verlo, es bueno que recuerdes, que con eso vamos a terminar, pero es bueno que recuerdes que si tienen problemas de ronquido, apnea del sueño, recomiendo a Osuna Ronquido Solución. Osuna Ronquido Solución, yo te lo recomiendo. Llama al 849-271-6460. 849-271-6460. Osuna Ronquido Solución, para que resuelva tu problema de ronquido. Veamos ahora cómo las mujeres le complican la vida a los hombres. Para finalizar, ahí va. Amor. ¿Dónde? Ya sé por qué no beso como tu ex. ¿Por qué? ¿Es neta? ¿Qué? ¿Por qué no beso como tu ex? ¡Oh! Es que no te entendí. ¿Cómo que no me entendiste? No, o sea, no quise decir eso. Mira, ya vete de mi casa, por favor. Vamos a hacer no, un no, no, vete no, de mi casa. Es que no te entendí bien. Vete de mi casa. Es que no te entendí bien. Vete de mi casa. Es que pensé que me estabas preguntando, o sea, es ¿qué? Que no sé cómo explicarte. No sabes ni qué decir. Mira, ya mejor vete de mi casa. Es que estaba distraído. Así, no, mira, ya, te la pongo fácil. Terminamos, vete de mi casa. Te voy a poner así, no me vete de mi casa.
No, déjame explicarte, no te quise decir eso.